¿Dónde la están dando la película ahora? En La Plata, en el Espacio Inca, a partir de jueves, todos los días a las 8 de la noche. Y en San Telmo, en Calle Piedras. La primera vez fue cuando yo la vi en el Bafisi, ¿no? Exactamente. La primera vez que la pasamos acá en Buenos Aires. Después fue en 3 veces más y bueno, y ahora entró dentro de lo que es Espacio Inca, digamos, que eso supuestamente es hace un recorrido por todo el país, ¿no? Por lo menos hasta fin de año, que eso fue lo que me prometieron. ¿Y en todos lados conocen el zorro? En muchos lados sí. Hasta ahora las que he ido yo, que fue por gestión propia, donde he viajado a la provincia, estuve en Ayacucho, en Bolívar, en Tres Lomas, todos esos lugares del interior de la provincia se lo conoce mucho. Y bueno, cuando te hacen un poco de difusión, cuando se preocupan un poquito más, bueno, siempre va mucha gente que lo conoce al caballo, ¿no? Ahora, tu pasión no es exactamente los caballos, sino el cine. Y mi pasión es el cine, sí. Los caballos, y en particular este, desde hace 5 años, que nació un poco este amor por el zorro en particular, ¿no? ¿El caballo o la historia del caballo? Y un poco todo, me fui enamorando de todo, porque el caballo representa esos 30 años en el ambiente ese que es la doma, en donde hay jinetes, en donde hay un espectáculo, en donde hay un duelo, en donde hay un entrevero, y en donde está este caballo que es muy elegante, muy vistoso, muy lindo. Y bueno, todos estos personajes empezaron a rondar todo este tiempo. O sea, crecieron juntos tu condición de cineasta y la leyenda del zorro. Sí, la leyenda es mucho antes, muy anterior. Pero en vos, claro, a medida que la ibas conociendo. Sí, fue así, como dos cosas que fueron ascendiendo, ¿no? ¿Y en qué momento pensaste que había una película en la historia de un caballo indomable? Y todo el tiempo, porque en un principio la película que tenía yo era otra cosa, quizás desde más afuera me paré, en aquel entonces, en el 2006, cuando empezamos a hacer entrevistas, cuando nos juntamos con un compañero mío de la escuela, de ahí de este pueblo, que es Micaela Cascallares. La idea era hacer algo, no sé, yo como no conocía tanto el ambiente y sí sabía del zorro, era hacer algo quizás más televisivo, con entrevistas, una cosa un poco más desde alguien que viene de afuera, hacer una historia, ¿no? ¿Pero en qué momento la historia vos ves que da para el cine? Porque material, si se quiere, no hay tanto. La maravilla de tu película es que vos conseguís con materiales que no ocupan, qué sé yo, más de 5 o 10 minutos reales de la historia del zorro. ¿Cuántos minutos hay? Y hay un poco más, porque hay... ¿Un poco más? Sí, en cuanto a Super 8... Pero igual lo extendés a 80 minutos de historia. Sí. Con mucha imaginación. Bueno, hay un verdadero trabajo de alguien que entiende de cine. Sí. De otra manera, el material es... Te digo, si yo pensase en preparar un programa de televisión, dirías poco material, hay que buscar más de algún otro lado, de otro tipo de materiales. Y ahí es cuando empezás con las entrevistas. Claro, empecé un poco con eso y al principio era muy de casi de periodista, digamos, mi cosa, como muy de afuera, ¿no? Porque... Bueno, es que es un programa periodístico también tu película. Sí, también lo puede ser. De hecho, ¿me gustaría verla por televisión? Sí, a mí también. Sí, lo vamos a conseguir, vamos a pedir que la vean, que la consideren. Es una película, por ejemplo, en el canal de la televisión pública, que tiene una llegada extraordinaria al resto del país, mucho más todavía de pronto que en la capital federal. Es fantástico, porque son códigos que la gente conoce, los de la doma. Sí, sí, el caballo se lo conoce mucho, calculá que recorrió mucho, recorrió, creo que son 7 provincias, 82.000 y pico de kilómetros, los tiene anotado el dueño, que es Omar Pasarotti, y se lo conoce mucho, y se ha ido la historia y recorrió muchos años. Calculá que esto es, el caballo nace en el 72, en el 74 ya se lo empieza a subir, y termina en el año 97, o sea que pasaron 3 generaciones de jinetes. Y todo tipo de jinete además, porque lo domaron sin nada encima del lomo, claro, en bastos. ¿Qué son los bastos? Los bastos es como la especie de montura que se le pone. Pequeñita. Claro, son como esos dos cosos de cuero, ¿no? Y de tiene arriba la encimera. De donde el domador se prende, ¿no? Claro, y lo que tiene la particularidad, hay 3 tipos de doma, ¿no? Lo de los bastos, que es con esto, montura y estribo, y agarrado de la boca.
después con grupa, que es como una especie de cuero así de oveja, y también agarrado de la boca, y en crina, que va el montador, pero no tiene agarrado de la boca, sino que engancha, digamos, del cuello. Entonces el caballo no usa en crina, por ejemplo, lo que es la fuerza de la boca. Por lo que vos sabes, ¿cuál es la más aceptada, la más apetecida por los espectadores? Y para mí la más vistosa es la que tiene más, es los bastos, bastos y encimera. Los grandes, me parece, como Ismael Santamaría, Tucuta Eschán, digo, esos personajes casi históricos, así son, digo, subieron, fueron grandes en bastos. Y el zorro mismo también fue muy grande en bastos y encimera, porque él, lo que te decía, de la boca, cuando también usaba la fuerza de la boca, él en su forma, en su estilo de corcoviar, usa mucho la fuerza de la boca y el anca. ¿Cuánta gente va a una doma? Y varía. Hoy por hoy no sé, no voy mucho, pero sé que el zorro ha llevado a mucha gente. ¿Es mucha gente? ¿20.000, 10.000? 20.000, hubo aquella histórica con Aristegui. Y... ¿Cuál? ¿La que muere uno de los Aristegui no, o la, la, de la revancha con el hermano? Pero creo que ya a partir de los años 90, 80 y pico, el zorro llevaba más de 5.000, 10.000, una cosa así, más o menos. Está muy bien contada la historia de los Aristegui. Me gustaría repasarlo un poquitito. Lo doma primero Carlos. Carlos, sí, exactamente, en Tres Arroyos, en el año 83. Bueno, también era un jinete muy, muy, muy famoso en Basto, Carlos Aristegui. Y bueno, se encontraba con el zorro, y como todos en ese momento, ya el zorro tenía un poco de trayectoria, ¿no? Ya el zorro venía bien, y todos, en cada pueblo, a cada lugar donde iba, todos lo querían subir, ¿no? Y bueno, y los jinetes también se preparaban de una forma especial para subir al caballo. Y bueno, por cosas de nada, del destino quizás. Un accidente un poco también. Pero que lo tuvo como protagonista el zorro, es decir, el caballo en el segundo salto, contás vos en la película, lo tira. Claro. Y queda enganchado, sí, queda en el estribo. Del estribo, por eso hablamos del estribo, de los bastos, que se usa estribo, no en todas, en la única de estas tres que te nombré, se usa estribo. Y bueno, queda enganchado. Y de ahí cuando hace un largo recorrido, ¿no? Del caballo. Además, le pegó en el pecho con la cabeza. Claro, el hombre cuando va, el zorro era muy, o sea, utilizaba esto que te decía, el ancazo y el jetazo. Él te trabajaba y, bueno, cuentan los jinetes, ¿no? Que él como que te iba mirando así desde atrás y él te iba viendo. Y ya cuando te tenía, que ya estabas como preparado para salir despedido, o sea, te sacaba así con el anca y te pegaba el último con el jetazo y giraba la cabecita y vos pasabas de largo. Digamos, la mayoría pasaba. Yo vi en la película, alguno lo tiró a 5 metros. Sí. Hay muchos videos, en muchos Super 8, hay un hombre que siempre va como contando la cantidad de metros. O sea, estaba vaqueando el caballo. Claro. El animal ya tenía una capacidad, un entendimiento del duelo. Y un estilo propio, ¿no? También desarrolla el animal su propio estilo, ¿no? Porque de última, según cada uno, ¿no? Como lo saca del palo, que es como se dice, el caballo podría salir de distintas formas y él respeta su propio estilo. Así que en ese primer duelo de un Aristegui con el zorro, muere Carlos. Muere Carlos. Es muy emocionante lo que contás después, en la continuación de la película, cuando un hermano de ese domador que muere en el intento de domar al zorro, va por la revancha familiar, podría decirse, por una especie de lucha por el honor de los Aristegui. Sí, dos años después, en el 85, bueno, en Necochea, le da la revancha, así que se llama, que mal se llama también, porque podría haber sido, digamos, no sé, otra cosa, quizá la revancha es un poco, pero bueno, es parte también de... En esa es que van 20.000 personas. En esa van 20.000 personas o 25.000, que es una cosa increíble, en un lugar en donde hoy por hoy la jineteada está como más, un poco más regulada. ¿Dónde era? Tiene Necochea, en la estancia La Cachila, creo que se llama. ¿Cómo que está más regulada hoy? En el sentido de que es distinto la forma en que se hace la jineteada ahora, se usa la campana, que regula el tiempo, o sea, pone los bastos, tiene un tiempo que son 10 segundos. De estar arriba del animal. Claro, y te tocan la campana y si vos no te caíste, bueno, después te saca. Pero en ese momento era como que tenías que esperar un poquito a ver que se resuelva. Me parece que también es más interesante eso. ¿Y cuánto le ganaba en esa época entonces el hombre al animal? Claro, y es como un acuerdo, dejan un tiempo, un espacio, igual es algo que se evidencia, digamos. Que el animal se entrega. Claro, cuando ya, no salta más. Va el espectáculo y corre. Así, y te sacan los apadrinadores, ¿no?